Feliz cumpleaños de nuevo. ¿Cómo estás, Anita? ¿Trabajando? Trabajando. Justo me agarraron saliendo de una audiencia y dije, bueno, hacemos el móvil acá porque si no, no daba tiempo volver a la oficina. Contame, ¿cómo fue cumplir años este año? Bueno, fue muy especial. Empecé a las 12 del día 13. Muy triste, muy angustiada, muy preocupada, porque no sabía cómo iba a transcurrir el día. Tenía toda la energía, tenía toda la fuerza, tenía todas las ganas de que el día fuera lo que finalmente terminó siendo. Pero el temor y el miedo de cómo iba a enfrentar mi primer cumpleaños sin Marcelo al lado mío. Pero rodeada de tanta gente, de tanto cariño, de tantos mensajes, de familia, que fue maravilloso. La pasaste bien. Y vos fuiste partícipe. No, y aparte yo no conté esta parte porque conté un poco las cosas divertidas que después las hablamos, pero yo en un momento vos te sentaste al lado mío y hablamos un rato y fue tan real lo que dijiste, porque Ana, si bien es una mujer súper independiente, abogada, que labura, que gana su guita y qué sé yo, Ana era muy dependiente para vivir de su compañero, que no se malinterprete, no desde un lugar machista, o sea, él era el motor de su vida, el que hacía las comidas, te compraba el vino, y me parece que esa parte es la más dura, porque todos te acompañamos, pero a la noche cuando llega, estás sola. Tal cual. Yo siento que Marcelo, como me dicen todos, está siempre al lado mío. Por supuesto que lo siento acá adentro, no lo veo físicamente. Obvio. Pero está y nunca se va a ir, nunca se va a ir. Algunas personas me decían, ¿cómo te animás a festejar? Y le digo, sé qué es lo que él en este momento está queriendo que haga. Fueron 37 años de mucho amor, de todo. Hicimos de todo, la pasamos muy bien juntos. Vos compartiste muchos momentos conmigo. Muchos de los que están ahí también lo saben, incluso Ángel hoy no está, pero sabe la relación que yo tenía tan particular con Marcelo. Y él hubiera querido que dije, bueno, estoy sola. Obvio. Sola con amigos, sola con familia, pero estoy sola. Así que en definitiva no me iba a encerrar. Y fue la decisión creo más acertada que pude haber tomado. Como digo, o quedaba en un subsuelo o salía a la luz, cosa que es lo que estoy haciendo en este momento. Y además, ¿por seguir, qué no festejar? Seguir la vida como sé que él hubiera deseado. Aparte vos seguís viva, tenés hijos, tenés nietos, o sea, lamentablemente hay que seguir. ¿Por qué no festejar? O sea, la vida se festeja. Ay, no, no.